Hola, muy buenos días. Estamos en el programa de nuestros alumnos y nosotros somos los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 33, ubicada en la Delegación Iztacalco de la Ciudad de México. El tema de hoy que vamos a abordar mis compañeros y yo es el fin del orden medieval y las sociedades del antiguo régimen. Yo soy Uriel Shamir. Yo soy Paola. Yo soy David. Mi nombre es Uriel. Mi nombre es Sebastián. En este tema hablaremos sobre los señores feudales y cómo fueron decayendo por la burguesía. Durante casi toda la Edad Media, Europa vivió bajo el sistema feudal que estaba basado en la posesión y administración de la tierra, tanto de manera política y militar. Los señores feudales que mantenían en sus tierras o feudos a los campesinos en calidad de siervos. A continuación, mi compañero hablará sobre el tema. Los señores feudales eran seleccionados por algún rey o por algún noble, y estos se encargaban de administrar y gobernar una tierra feudal. Pero los reyes vieron que los señores feudales empezaron a ser más fuertes y más poderosos que ellos mismos, y en la burguesía vieron una nueva oportunidad de volver a tomar su poder, y así fue como los señores feudales fueron decayendo poco a poco, debido a que tenían ejércitos y estaban preparados para cualquier situación, ya, y aunque no debía de ser esto así, era así, y los reyes no les parecía esto y comenzaron a formar sus monarquías, que consistían en prohibirles todo derecho de poder, para así que fueran decayendo poco a poco. Y la burguesía fue haciéndose más poderosa económicamente, y así las monarquías volvieron a retomar su poder. La formación de monarquías nacionales. La transición de la sociedad feudal a las monarquías se debió principalmente gracias a inventos. La brújula, la pólvora y la imprenta fueron factores principales para que la sociedad feudal llegara a su fin. Transformaciones políticas. Los monarcas desarrollaron y concentraron todo su poder en los señores feudales y el clero. Esto se logró gracias al ejército permanente de los monarcas con el financiamiento de banqueros y comerciantes burgueses. Los reyes necesitaban del apoyo económico y los comerciantes y burgueses necesitaban del libre tránsito para poder vender sus mercancías, ya que los señores feudales le cobraban una gran cantidad de impuestos. Descubrimientos geográficos y sus consecuencias. Durante la Edad Media, los árabes vendían oro y especias, provocando que los comerciantes hicieran grandes negocios. Pero Turquía cerró el paso después de la toma de Constantinopla, provocando que se terminara el comercio entre India y Europa. Esto creó la necesidad de buscar nuevas rutas marítimas para llegar hacia el Nuevo Oriente. Los estados-ciudades de Europa. Las ciudades de Europa fueron desarrollados gracias al comercio y a los burgueses. Las más desarrolladas fueron Milán, Florencia y Brujas. Las ciudades de Europa decayeron antes de la Edad Media. Las consolidaciones de las monarquías nacionales: España, Francia, Inglaterra y Rusia. España. El matrimonio entre Fernando de Aragón e Isabel de Castilla favoreció la consolidación del poder real en España y la unificación de dos reinos más importantes. Los reyes impusieron la religión católica como la única aceptada, impulsaron la construcción de caminos y expulsaron a los judíos y musulmanes de sus territorios. Francia. En Francia la integración se logró de manera pacífica. La necesidad de recuperarse internamente de la guerra de 100 años propició la paz, el sometimiento de los señores feudales y la centralización del poder en manos del rey Francisco I. Inglaterra. Después de una serie de guerras civiles, el rey Enrique IV restableció la paz, restauró el prestigio de la monarquía y convirtió la corona inglesa en un punto de unión del nacionalismo inglés. Rusia. El comandante Enrique IV sometió a los señores feudales y expandió sus territorios al oriente de Moscú.
Bueno, fue un placer estar con ustedes compartiendo un poco acerca de temas de historia que son de gran importancia o relevancia para nosotros. Queremos agradecerle también a la comunidad escolar de la Técnica 33, al profesor Alejandro y a todos ustedes por habernos invitado aquí. Muchas gracias. Quiero mandar un cordial saludo al profesor doctor Armando Sánchez Cepeda y a mi familia. Bien, pues a nombre de la comunidad estudiantil de la Escuela Secundaria Técnica número 33, les agradecemos que nos hayan hecho la invitación a mis alumnos y sobre todo que siga habiendo este foro de participación para que ellos se motiven a estudiar más, en este caso temas relevantes sobre la historia, ya sea de México o del mundo, porque yo considero y creo firmemente en que los alumnos son el futuro para un porvenir bueno de México y del mundo. A nombre de mi director, el doctor Armando Sánchez Cepeda, extendemos una felicitación al licenciado Salgado Cuevas por sus 20 años al frente de esta Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Muchas felicidades y enhorabuena, que siga para bien. Gracias.